Ana. Ven. ¿Qué haces, cariño? Tengo que hacer una tarea sobre lo que hace mi papá. Cuéntame otra vez, ¿qué es lo que hacen en Argos? En Argos hacemos concreto y cemento para construir el mundo. Yo sé, pero ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo son las personas? A ver, ¿cómo te lo explico? Somos una gran tripulación de colaboradores navegando en un barco fantástico que es Argos, donde la cultura, nuestra forma de hacer las cosas, es lo que nos diferencia. En algún momento, todos podemos ser capitanes y ser líderes en nuestros equipos. Pero sobre todo, debemos liderarnos a nosotros mismos. Como todo capitán, debemos navegar, sorteando dificultades, aprendiendo y avanzando hacia nuestras metas. ¿Sabías que en la antigüedad los navegantes se guiaban por las figuras que las estrellas forman en el cielo? Se llaman constelaciones y en Argos tenemos la nuestra, una constelación que marca nuestro camino y que está compuesta de 7 estrellas que representan los 7 pilares de nuestra cultura. Todos los tripulantes los llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón, y cuando actuamos acorde a ellos, brillamos con luz propia, igual que las estrellas. ¿Por eso Argos es luz verde? ¡Exacto! Los pilares hacen que seamos luz, no solo para nosotros, sino también para los demás. ¿Pero qué tipo de cosas hacen para que esa luz brille? Muchísimas cosas. Uno de nuestros pilares es el liderazgo, dar siempre lo mejor de nosotros mismos y trabajar juntos como una verdadera tripulación. De allí surge otro pilar, el logro colectivo. Saber que el logro de uno es el logro de todos. Además de hacer bien nuestro trabajo, tenemos que realizarnos y ser felices. A este pilar lo llamamos sentido de vida. ¿Y qué es lo que más feliz te hace en Argos? Ana, el solo hecho de estar trabajando en equipo, sirviendo al mundo y a los demás, es una gran satisfacción. Para nosotros, el buen trato y el respeto son una premisa. Por eso el respeto también es un pilar nuestro. Así contribuimos a que cada uno de los más de 8,000 colaboradores sea un tripulante feliz. Son muchísimos montados en ese barco. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo? No es una tarea fácil, pero para eso contamos con el pilar de la flexibilidad. Cada tripulante está dispuesto a aceptar las ideas de los demás, pues las buenas soluciones pueden surgir de cualquier lugar. Además, del conocimiento de cada uno aprendemos todos, y aun cuando nos equivocamos, aprendemos de nuestros errores para seguir mejorando. Por esto, nuestro barco es guiado por el aprendizaje, otro de nuestros pilares. ¿Y hacia dónde va el barco? Ana, lo verdaderamente importante no es llegar a un lugar en particular, pues el rumbo puede cambiar en muchas ocasiones. Más que llegar, lo que nos importa es la forma en que navegamos. Así garantizamos que el rumbo sea correcto. Este es el pilar al que llamamos trascendencia. Papá, si todo esto sale de una constelación, ¿cuál es la forma de la constelación de Argos? Es un barco, el barco Argos, y todos estamos a bordo. El brillo de las estrellas, Ana, se refleja en cada uno de los más de 8,000 colaboradores que, como yo, tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos. ¡Yo también quiero estar a bordo! Mira, Ana, aquí tienes tu propio barco para que navegues. Recuerda siempre la constelación y también brillarás con luz verde. Esa luz que puede cambiar el mundo.